A Gerardo Portillo no solo le preocupa el peso de sus años, sino también que el gobierno maneje los fondos de sus pensiones, ya que de un momento a otro el Estado podría quedarse sin dinero y él sin su pensión. Yo no confío que el gobierno maneje dinero de pensiones, porque los vamos a quedar a cero. Muchas personas trabajadoras no vamos a tener de qué sobrevivir, el sustento del hogar no lo vamos a percibir. Mientras Gerardo recibe cerca de $200 en pensiones, Giovanni Reyes trabaja para cuando llegue a esa edad tener una mejor pensión que la de Gerardo. Pero está preocupado porque ha escuchado que el gobierno busca retomar los fondos de las pensiones a los privados y después entregar una pensión universal de $207, independientemente de cuánto hayan trabajado o ahorrado. Eso significa que todos tendrán la misma pensión. Para mí eso es un robo porque, o sea, ahí están, aparte de quitando las cosas, están robándole también el sacrificio que hace la persona. Entonces es injusto para mí que ellos vengan a imponer algo que anteriormente ya estaba plasmado y solo porque ellos quieren cambiar las cosas, o sea, no, es injusto. Pues. Y es que no es para menos. Estamos altamente preocupados. Las alarmas están encendidas en la clase trabajadora porque el Ejecutivo promueve un proyecto de hacer mixto el sistema de pensiones. Es decir, si usted gana $484, deberá cotizar con el Estado, y si pasa de ese margen, será entre el Estado y el sector privado, recibiendo, eso sí, $207 del gobierno cuando se retire. Más lo poco que haya cotizado con las AFP, siempre y cuando pase de los $484. No estamos de acuerdo con que si yo he trabajado para una pensión mayor, me vayan a dar una pensión de $207. Eso es repartir el hambre entre todo el mundo. Aquí tenemos que buscar una solución integral. Si usted ganó $1,000, tiene asegurado $207 de pensión mínima. Según este economista, el gobierno busca que del fondo de ahorro de $8,500 millones que tienen las AFPs pasen $4,700 millones al sistema público, pero aclara que este fondo no sería para pagar las futuras pensiones, sino la deuda que tiene, que es de más de $4,000 millones. Es decir, el Estado borra su deuda con el dinero de las pensiones. No es una solución al sistema de pensiones, sino que es una solución fiscal a favor del gobierno, porque ellos sí se van a ahorrar deuda en el saldo, artificialmente, dejarían de pagar intereses por los títulos que se van a llevar, y eso lo hace atractivo para el gobierno. La conclusión de varios sectores es que el Ejecutivo quebrará las pensiones de los miles de salvadoreños que ven en esos fondos el futuro de su vejez, ya que se quedará sin dólares a corto plazo. Pero a futuro nadie nos va a garantizar que el gobierno tenga plata para pagar las pensiones. De hecho, no lo va a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En 5 o 10 años va a venir un nuevo gobierno y nos va a decir que no tiene dinero para pagar pensiones por la decisión del gobierno actual. No le alcanza ni para el primer año, y se va a llevar los del nuevo sistema para pagarles pensión, ni el primer año va a poder mantenerse con fuentes propias. Desde el primer año va a tener que seguir emitiendo más deuda. El debate ha llegado hasta la clase política. Arena cuestiona el interés, mientras que el FMLN lo defiende. El impacto es gravísimo, porque lo que está haciendo es que los ahorros de cada uno de los trabajadores lo está confiscando y lo va a usar para los gastos corrientes del Estado. La reforma va a ir orientada a garantizar la pensión universal, inclusive para todos aquellos adultos mayores que durante su vida no han cotizado. Con el proyecto del gobierno, hasta las declaraciones juradas dejarán de existir. Hoy en día, muchos empleados, cuando llegan a la edad de retiro y aparecen en el sistema que muchas empresas no les cotizaron sus pensiones, eso se solventa con una declaración jurada. Con la propuesta del Estado, eso desaparece, y si a alguien le faltan años en el sistema, simplemente deberá trabajarlos. ¿Verdad? Entonces, el trabajador va a pagar la irresponsabilidad de un patrono que ya cerró su empresa y va a tener que trabajar más, pese a que haya cotizado esos años. Para el partido de oposición, el gobierno también busca quebrar a las empresas de AFP, ya que se quedarán con la parte más pequeña del pastel, mientras el Estado reciba y maneje a su antojo las pensiones de más de 1,500,000 de cotizantes. Lejos de continuar con este proyecto, la clase trabajadora le pide al gobierno que establezca una consulta nacional y escuche a todos los sectores, ya que lo que está en juego es el dinero del pueblo. Benjamín Romero, Telenoticias 21.